Sí, amigos, vinimos a ver el huerto. Bienvenidos una vez más. Aquí el niño está haciendo sus necesidades. No lo veamos, no lo veamos. Aquí está. Eso es una ciruela. Esto no me acuerdo qué es. Oh, es otra ciruela. Wow. Es otra ciruela. Loco, loco, loco. Ahí está otra blueberry. Ahí. Aquí está una blueberry. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Y aquí es otra. Está tapando su. Mira, bien limpiecito es Gingy. Aquí está otra blueberry, otra blueberry, otra blueberry, otra blueberry, otra blueberry, otra blueberry, y otra aquí, otra aquí, y otra allá. En total son 15, 15 matas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 matas, 17. ¡Oh, wow! Vamos a tener un montón de blueberries. Aquí están las fresas. Aquí. Están enterradas. Ahora. Ahí están enterradas. Aquí hay más fresas. Aquí hay más. Y allá hay más. Están enterraditas. Ahí está la uva. Por eso hicimos esa enramada. Y acá hay otra mata. Y aquí hay otra mata. De aquel lado están las red berries. Allá está un durazno. Un durazno. Y ese durazno lo quebró un... Este que está aquí. Lo quebró un venado. Las ramas. Aquí está otro durazno. Aquí está un blackberry. Dos matas. Y acá está un... Ahí. Aquí donde está esta... hay una blackberry. Aquí hay una blackberry también, o redberry. Sí, de las redberries, de las rositas. Y estas son un higo, dos, tres higos. Por aquí hay más strawberries, este lado. Acá hay una uva que es verde. De aquí va la línea para acá. Blackberry. Blackberry. Durazno. Alberta, creo. Y esta es un service berry, no, algo así. Gochi. Gochi. Mira. Ahí abajo está la... No, aquí me voy sentada. Aquí hay otra blackberry que se hizo de estas matas. Pues esta, como muchos saben, pues me acabo de mudar hace un año. Entonces mi huerto no está tanto muy grande. Ahí está un hijo de este hijo. Comer pastito que hay ahí. El único pastito que hay ahí se lo está comiendo el Gingy. Allá abajo está la mata de cola de caballo. Un día vamos a ir por allá abajo. El parejo que hizo Ale. Tal vez sea una carretera que hagamos de este lado por aquí. Así es. Chulada. Chulada de maíz prieto. El huerto. El huerto, ahí está. Y Gingy siempre, digo, Panterita siempre me anda acompañando con Gingy. A ver, ya, papá. Espero que este año dé higos. Ya aquel año, el año pasado, pues la primera vez que lo tengo, ya me dio un higo, uno. Un higo. Un higo, solamente uno. Qué impresionante.
Y vamos a seguir plantando de aquel lado. Vamos a seguir comprando matas. Tengo de aquel lado que compré, que no las he sembrado. Aquí tengo otro higo. Y aquí los red berries. Mira, ¿qué les digo? Estas son huellas de patos. ¿Patos? ¿Cómo se dice? Y están grandes, mira. Unas huellas bien grandes. No son patos, son son guajolotes. Guajolotes. ¿Saben que el año pasado? Sí. ¿Quiénes vieron los videos del año pasado? A ver. ¿Quién? Bueno, estas matas dieron un montón de blueberries. Estas. Y eso que están chiquititas. Ya están listos para dar más. Yo creo que este año van a dar un montón. Y allá está la house. Ya pensamos bien que este árbol lo íbamos a quitar este año antes de que den hojas. Mientras le quitamos todas las ramas para que no le dé sombra al higo, el otro. Es que no hay espacio que no sin sol. ¿Cómo se dice? No hay espacio con mucho sol para el huerto. Sí, y aquí les da bastante sombra. Esto le da sombra a esos, a los duraznos. Ya saben que los duraznos necesitan mucho sol. Aquí están, mira, listos para dar blueberries. Ya llevan su montoncito, ya nada más de que termine el hielo, abren sus flores, sus hojitas. Para allá tenemos mucho espacio. Como les digo, para allá hay mucho espacio para poner más duraznos, más blueberries, más. Tengo una mata de durazno más y tres de nuez. Ups, perdón, es que se me va a olvidar, se me va a la mente, que no los recuerdo. Ahí está, no sé por qué se ve, no, se ve como oscuro, pero es porque está bien como nublado, no, mucha agua está en la pared. En la pared del plástico se ve como que está oscuro. Ahí estaban unas matas de gourds, algo así se llaman. Como los bullies de allá de México, de Guerrero. Que los usaban los ancestros para tomar agua. Mira, aquí está una planta que huele muy rico. Se llama Melissa. Qué bonita la Melissa. Tiene muchas propiedades curativas, así que me fascina tener cosas que me ayuden a mi salud. Oh my God. Está que. Ahí te voy a tomar una foto. Me encanta esta foto. Ahí está. Bueno, amiguitos, gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Coman pecado. Sean felices. Yo lo soy mucho. A veces sí me pongo un poco triste porque estoy acá lejos de la serie. Pero lejos de la serie puedo tener todo esto. Así que cuando pienso en eso de que estoy lejos de la serie, pienso, wow, todo esto lo puedo ver y lo puedo disfrutar yo solita.
Me da tristeza que las demás no puedan disfrutarlo, que no lo valoren, que no lo quieran, que las personas que viven en la, en el campo quieran irse a la ciudad. Mientras que muchos que vivíamos en la ciudad, que vivimos en la ciudad, queremos salir al campo, tener otra vida más calmada. Si ven, aquí no se escuchan ruidos de carros, ni de sirenas, ni de nada. Acá todo es tranquilidad. Hasta aquí nada más escuchas búhos, guajolotes que andan. ¡Oh, venados! El mendigo venado que vino y rompió mi mata de durazno. Ya ni me lo recuerdes, Guadalupe, que entero. Bueno, amiguitos, bye. Ya se me hizo otra vez largo. No creo que lo vean hasta acá, pero bueno, si lo ven, muchísimas gracias. Dios me los bendiga siempre y sean agradecidos, que es lo mejor que les puedo yo aconsejar. Siempre dar gracias a Dios, porque Él sabe cuándo te va a bendecir. Bueno, adiós, bye.